Les damos la más cordial bienvenida al espectáculo más imperdible para todos los seguidores de este bello deporte, que amalgama a equipos provenientes de una gran cantidad de zonas horarias, así como las distancias que separan a los contendientes. Seremos testigos una vez más de los grandes momentos que ofrece uno de los choques más agotadores e inflexibles del deporte mundial. Es hora de ver cuál será el último equipo que quede en pie. Este lugar hace honor a su reputación de ser uno de los rincones más cacofónicos del panorama futbolístico. No hay coro que pueda superar los voltios ni los decibelios que emanan de este recinto. Aquí estamos una vez más. El fútbol vuelve a envolver a esta región del mundo. No tengo la menor duda de que vamos a disfrutar mucho del espectáculo en este torneo. Los mejores clubes de los estados del Golfo, Japón, Corea. Todos los países que dejaron huella en la escena mundial. Así que la mesa está servida para un extraordinario banquete. Estamos todos listos. Esto ya arrancó. Eso es estar alerta. Si buscan el contraataque, deberían ser más rápidos. Prefiere irse a la segura. La recupera. Podrían llegar hasta la portería rival. Se la consiguió arrancar de los pies. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Un pase fuerte hacia adelante. Una muy buena recepción. Y se abrió camino. Va luchando codo a codo con su marcador. Con esta que puede ser gol. No se puede hablar de que hayan tomado muchos riesgos, aunque claro, acabamos de empezar el partido. Es una jugada de peligro. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol espectacular! ¡Así se hace! Una vez que retomaron la posición, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Ventaja de 1-0. Sí, pero tal y como el entrenador ha estado recordándoles a sus jugadores, este es el momento en el que no pueden permitirse perder la concentración. Se ha otorgado una falta y tiro libre.
es impacto el balón. Le imprimió bastante fuerza. Será para otra ocasión. No me puedo quejar del contacto, pero ¿fue un buen disparo? Sí. Probablemente lo supo en cuanto realizó el golpeo. Es más orgulloso y no perdió esta pelota. Le faltó rapidez, sobre todo para decidirse. Me parece que tenía mucho mejores opciones y no las aprovechó. Cuidado, que esta es muy buena. ¡Va por ese gol! ¿A dónde le pegó este muchacho? Bueno, no se le puede culpar por intentarlo, pero la verdad es que estaba bastante forzado. Sabiri. Estamos viendo un equipo que no ha perdido la concentración al tener situación adversa y eso habla muy bien de ellos. Ahora hay que ver si le pueden sacar provecho a la situación. El portero la despeja. Consigue el pase. La agarró sabroso. ¡Gol! La metió hasta el fondo. Golazo en las profundidades de la red. Dos goles arriba ya. Es impresionante qué curva tomó la pelota. Estos tiros son una pesadilla para los pobres porteros. La pelota se mueve para cualquier parte y hace imposible predecir a dónde va a terminar. Y así anota su segunda diana en este partido. El encuentro está 2-0. El partido estaba muy activo con el 1-0. Ahora deben defender esta ventaja. Busca su delantero. Viene avanzando decidido. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Se jugó en corto. Se reanuda el juego sacando de banda. Pases bien ejecutados. Están buscando penetrar. ¿Habrá una última sorpresa antes de que acabe esta mitad? Y le marcan el fuera de lugar. Busca anotar. Ese balón iba directo a gol. Bueno, está claro que siente que tiene que hacerse cargo él mismo si quiere emparejar el marcador. Inicia una carrera por la banda izquierda. ¡Viene el impacto! Si se le plantan bien, no conseguirán avanzar más. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Doctor, ¿cumplió las expectativas la primera mitad? Tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo.
comienza la segunda parte de este cotejo. Antes de agobiarse por volver a conectar con el partido, deben evitar un resbalón y que no les metan otro gol, porque entonces sí ya sería definitivo. Mostró un buen juego de pies. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. El portero está ahí para atraparla. Deben aprovechar al máximo este robo de balón. La juega hacia el extremo. ¡Qué habilidad! ¡Qué desmarque tan fino! Sale como bólido por el lado izquierdo. Demasiado fuerte. Sabiri. Tienen que echarle ganas de anotar un gol pronto si quieren recuperarse o no habrá vuelta atrás. Arremete con su juego. Le pega portería. Y la pelota la alcanza a despejar. Y bien, hay un cambio. Parecía llevar tiempo en las tarjetas desde hace unos minutos. Substitution on the field. Number 27, number 10. Coming on the field. Number 77, number 18. Y acá viene el pase largo al espacio. Tira el centro. The attendance for this match was 71,550. Sabiri. Sabiri. Toca y toca el equipo, qué bárbaro. La pone por arriba. Buscó el espacio. Le están llegando con todo. Lo cortan justo. Si superaba el defensor, quedaba solo en el área. La defensiva no tiene ningún problema en dejarlos jugar frente a ellos. Dio marcha atrás. Creo que fue lo mejor. Y suena el silbatazo por una falta. Substitution in progress. Sabiri. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Y ahí va una pelota larga. Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Atención con esto! ¡Y le pega portería! Tuvieron una buena oportunidad de lograr el 3-0. Se le ve decidido desde el descanso. Parece que tiene prisa por definir esto.
Substitution on the field. Number five. Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. Number two. Sucesión rápida de pases. Así es como se hace. Excelente. La intercepta sin problema. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Foul. Así es. El árbitro la ha concedido correctamente. Substitutions taking place. Despeja sin demora. Busca un compañero. Lo busca de esta manera. ¡Qué falta de comunicación! Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. Ojo, que puede generar peligro si la baja. ¡La intenta! Esa barrida puede ser la del partido. Va hacia el extremo izquierdo. There will be 3 minutes added time. Según el tablero, serán 3 minutos de compensación. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Llegó sin mayor problema. No queda mucho tiempo por ver. A esto le quedan pocos minutos de vida. El árbitro consulta su cronómetro. ¡Se terminó! Derrotados y abatidos con la máxima decepción. ¿Con qué se queda del encuentro, doctor? Pareció que el tamaño de la misión se apoderó de los jugadores y nunca llegaron a encender esos motores por lo que pudimos ver. Sé que puede pesarles hasta los más fuertes, pero eso no quita que eso fue doloroso y muy doloroso. Es momento de despedirnos. Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol. A nombre de señor Luis García y Cristian Martinoli, gracias por estar con nosotros. Doctor García, un placer como siempre. Un gran anfitrión, Cristian.